Hola, mi nombre es Ana y hoy les traigo un clásico, El cuento de la sirenita. Esta historia fue publicada en 1837 por el escritor y poeta danés Hans Christian Andersen. Y aunque este cuento fue originalmente escrito para un público infantil, quizás para nuestros días la historia es mucho más cruda de lo que te puedas imaginar. En un mar tan profundo que los humanos no creerían que puede existir, donde el agua es clara como el cristal y donde también se levantan árboles y plantas maravillosas que se mecen al vaivén del agua, y los peces se deslizan entre las ramas tal como si fuesen pájaros, se levantaba un palacio donde habitaba el rey de los mares. Una hermosa estructura con sus muros hechos de coral y anchas ventanas ojivales cubiertas del más puro ámbar que puedas encontrar. El rey era viudo desde hacía varios años, por lo que su anciana madre gobernaba en la corte, una mujer sabia y orgullosa de su nobleza. Su mayor cualidad, se podría decir, era el profundo amor que tenía hacia sus nietas. Eran seis hermosas princesas, aunque la menor destacaba profundamente en su belleza. Tenía una piel suave y fina como el pétalo de una rosa, y su mirada era profunda como el mar, pero como sus hermanas, su cuerpo terminaba en cola de pez. Las bellas princesas jugaban todo el día en su hermoso castillo y disfrutaban de acariciar a los peces como si de golondrinas se tratase. Delante del palacio había un gran jardín con árboles marinos preciosos. El piso era de una arena azul finísima. Cuando el mar se mantenía tranquilo, de una forma resplandeciente se podía ver atravesar la luz del sol, que figuraba como ondas de flores púrpuras en el contraste con el agua. Cada princesa tenía su propio jardincito, al que podían cuidar y cosechar a su antojo. La más pequeña eligió la forma del sol y figuraba sus colores con las plantas de su jardín que lo hicieran brillar. Esta niña era diferente a sus hermanas, más callada y pensativa. Lo que a esta le entusiasmaba más que a nada era una estatua que un día cayó de la superficie. Era de mármol y figuraba a un joven de apariencia elegante y atractiva. Su mayor placer de aquella sirena se centraba en las historias que le contaba su abuela de la superficie. Los hombres con sus dos piernas, los animales, los árboles y las flores que olían hermoso, pues en el mar eran inoloras. Cuando tengas 15 años, le decía su abuela, podrás por fin subir a la superficie, sentarte en una roca al claro de la luna y podrás ver las ciudades y los bosques. Al año siguiente, la mayor de todas cumpliría sus 15 años y podría subir a la superficie y les contaría todo lo que viera, pues habían hecho un trato. Cada una contaría su experiencia del exterior. Era una gran tristeza a la más pequeña que ella era la más ansiosa por ver la superficie y sería la que más tendría que esperar. Y así, las sirenitas quedaron maravilladas con su primera vez en la superficie, pero cada una descubrió que al cabo de un mes lo más maravilloso seguía siendo el fondo del mar. A veces, por la noche, subían las cinco hermanitas, agarradas de la mano todas, y cantaban con la voz más hermosa que cualquier voz humana. Les cantaban a los marinos que bajaran con ellas a conocer el fondo del mar, pero como estos no las entendían, creían que lo que escuchaban era la llegada de la tempestad. Cuando las hermanitas se iban y dejaban a la pequeña sola, se quedaba con enormes ganas de llorar, pues no porque las sirenas carezcan de lágrimas significa que sufren menos. Si tuviese 15 años, ¿cuánto amaría a ese mundo de arriba y a los hombres que lo habitan?, suspiraba la triste princesa. Y así por fin llegó la edad. Ya eres mayor, le dijo la abuela. Ven para que te adorne como debes. Le ciñó la cabeza con una diadema de lirios acuáticos y luego ordenó a 8 ostras que le cogiesen la cola como insignias de alto rango. Me hacen daño, gritó la sirenita. Hay que sufrir para ser bonita, le dijo la abuela. Qué ganas de quitarse los absurdos adornos para ser libre, pero prefirió no armar lío y decidió mejor rápido elevarse para por fin ver el mundo que tanto anhelaba. Cuando sacó la cabeza fuera del agua, el sol ya se había metido, pero las nubes todavía tenían ese hermoso color dorado.
A la caída de la noche, observó que un gran barco que estaba cerca encendía brillantes luces y se podía escuchar música. Pudo observar que en su interior había mucha gente con elegantes ropas, pero el más hermoso de todos era un joven al cual parecían festejarle su cumpleaños. Se trataba de un príncipe adolescente de grandes ojos negros. Los marineros bailaban sobre un puente y cuando el príncipe subió, se lanzaron más de 100 cohetes que iluminaron de pronto el cielo, tanto que pareció que se hubiese hecho de día. La sirenita, ante tal hecho, se asustó y volvió a sumergirse en el agua. Al volver a asomarse, se le figuró como si se tratase de estrellas lloviendo. Así, volaron hermosas figuras de todo tipo, creando de todos los colores brillantes luces hermosas. Entre las luces pudo ver la sirenita. ¡Qué hermoso era el príncipe, con su brillante sonrisa, saludando a todos en su barco! Conforme la noche avanzaba y la música se apagaba, de pronto cayó una tormenta feroz que empezaba a mover y a sacudir el barco. Se mecía de tal manera que la sirenita, al ver a todos gritando, lo encontró de alguna manera gracioso. Las olas crecían alarmantemente cuando cayó un rayo que rompió una de las velas. La nave crujió, quejándose con la violencia de las olas. El palo mayor de la nave quedó destruido, lo que provocó que la nave se ladeara, llenándose de agua. Entonces comprendió la sirena el peligro que corrían aquellos hombres, pues ella misma tuvo que esquivar algunas de las vigas para no salir herida. Buscó con la mirada a aquel joven príncipe y por un breve momento se alegró pensando que pronto lo tendría de compañero, pero luego recordó: los hombres no pueden vivir dentro del agua y que él llegaría ya muerto al palacio de su padre. ¡No! ¡No permitiré que muriese! Huyendo de los restos del naufragio, que bien podrían acabar con ella, se hundió bajo el agua buscando al príncipe entre las olas. No tardó en encontrarlo, justo en el momento más oportuno, que él se había quedado ya sin fuerzas para nadar y sus ojos se cerraban. Lo cogió manteniendo su cabeza en la superficie, pues éste estuvo a nada de ahogarse, de no haber sido porque la princesa corrió a su auxilio. Al amanecer, el tiempo se serenó y con la salida del cálido sol pareció reanimarse el apuesto joven. La sirena le removió sus cabellos mojados para encontrar una gran semejanza con la estatua que ella guardaba. Lo besó incansablemente con las esperanzas de que eso le devolviese las fuerzas de la vida. Entonces ante sus ojos apareció la tierra con altas montañas adornadas con brillante nieve. Al pie de estas había magníficos bosques y lo que a su parecer era una iglesia. En el jardín de aquella crecían frutos y ante la puerta se cimbraban palmeras. El mar ahí golpeaba tranquilamente. Nadó hacia el sitio con el príncipe y lo tendió sobre la arena de forma gentil. Repicaron las campanas del edificio y un grupo de muchachas salió. Rápidamente, la sirenita se escondió detrás de unas piedras, ocultándose lo mejor posible para aún así poder ver. Al poco tiempo, una muchacha se acercó. Al principio pareció muy espantada, pero se recobró enseguida y llamó a las otras. La pequeña sirena vio cómo el príncipe se reanimaba y le sonreía a las que le rodeaban. A ella no le sonreía porque ignoraba que ella era su salvadora. Entonces, su corazón se entristeció y cuando el príncipe entró a la casa, se sumergió en el agua y regresó a su palacio. Desde ese momento, aún estaba más callada y pensativa, y cuando las hermanas le preguntaron qué había visto, nada les dijo. Mañana y tarde frecuentaba el lugar donde había dejado al príncipe, mas no lo volvió a ver más y cada vez regresaba aún más afligida. Su único consuelo era pasarse las horas en su jardín abrazando la estatua de mármol que tanto le recordaba al hermoso príncipe. Ya no se ocupaba de sus flores ni de nada en su jardín. Al final, no pudo contenerse más y confió su pena a una de sus hermanas, que como es de suponer, le contó a las otras y éstas le contaron a las sirenas de la vecindad, amigas íntimas, con quienes no tenían ningún secreto. Una de ellas sabía exactamente dónde vivía el príncipe. También había presenciado la fiesta.
Ven, hermanita, le dijeron las otras princesas. Y cogidas del brazo todas juntas en un círculo, subieron a donde se hallaba el palacio del príncipe. Era de piedra resplandeciente y tendría grandes escalinatas de mármol que descendían hasta el mar. Magníficas cúpulas doradas coronaban el tejado, toda una belleza aquel edificio. Ya sabía la pequeña princesa dónde vivía el príncipe, y muchas tardes y noches iba allí nadando. Ninguna de sus hermanas jamás se atrevió a llegar tan cerca como ella. Llegaba hasta el estrecho canal que rodeaba la escalera de mármol, se sentaba allí y contemplaba al joven príncipe, que pensaba estar solo bajo la hermosa luna. Cada vez ella quería más estar con los hombres, deseaba saber más de su vida, saber qué es lo que hacían. «Si los hombres no se ahogan, ¿pueden vivir eternamente?», le preguntó a su abuela. «¿No mueren como nosotros en el mar?». «Sí», dijo la anciana, «han de morir y su vida no es tan larga como la nuestra. Nosotros podemos vivir hasta 300 años, pero cuando se nos acaba la vida, nos convertimos en espuma. Y no tenemos tumba donde nos lloren los que nos aman. Nuestra alma no es inmortal. Por eso no tenemos una segunda vida. El alma humana vuela regiones que nosotros no podemos ver». «¿Por qué no habremos recibido un alma inmortal?», preguntó tristemente la sirenita. «Daría de buen grado mis 300 años de vida por ser hombre durante un día y tener mi parte en el mundo celestial». «No hay que pensar en ello», dijo la anciana. «Además, nosotras somos mucho más dichosas que los hombres». «Pero tendré que morir y convertirme en espuma». «No», dijo la abuela, «a no ser que un hombre te ame tanto que seas para él más que su padre y su madre. Si te entrega todos sus pensamientos y todo su amor y deja que un sacerdote ponga su diestra en la tuya con la promesa de serte fiel y amarte hasta la otra vida, entonces te dará su alma y tendrás un poco de felicidad reservada de los hombres. Mas eso no puede ser. Lo que aquí encontramos más hermoso, que es nuestra cola de pez en la tierra, les parece feo». La sirenita miró tristemente su cola. «Seamos felices», dijo la anciana. «Bailemos y saltemos durante los 300 años de vida. Ya son suficientes. Esta noche habrá un gran baile en el palacio». Jamás en la tierra se vio cosa más espléndida. El palacio estaba adornado de tal manera tan brillante y hermosa que era imposible imaginar algo más bello en el mundo. Por el salón atravesaba una corriente por la que danzaban sirenas y tritones al dulce son de sus propios cantos. Los hombres no tenían tan bellas voces, pero las sirenas sí. Y aquella pequeña sirena cantó más dulcemente que todos y se le aplaudió por toda la corte. Por un momento ella fue completamente feliz, hasta que recordó aquel príncipe que no tendría la dicha de amarla y que no podría poseer una alma inmortal. Abandonó el palacio de su padre y fue a ocultar su desconsuelo a su pequeño jardín. De pronto oyó unos sonidos que venían apagados a través del agua y pensó: «Ahora navega por arriba aquel a quien más quiero. Me atreveré a todo por conquistarlo, incluso si se trata de ver a la bruja del mar a la que tanto miedo le he tenido hasta el día de hoy». Entonces dejó su jardín y se encaminó a la tronadora vorágine en la que vivía la bruja. Nunca había hecho aquel camino, por ahí no crecían ni flores ni algas, solo una arena negruzca que se extendía hasta la gruta, por donde el agua se precipitaba en remolinos ensordecedores y espumeantes, como la que pasa por la turbina de un molino. Para llegar a los dominios de la bruja era necesario atravesar aquel espantoso vórtice. Aquella entrada conducía a una estrecha y larga garganta de lodo que la bruja llamaba la turbera, pasada la cual se hallaba una casa en un bosque extraño. Los árboles y arbustos eran pólipos mitad animal y mitad plantas, que parecían serpientes de 100 cabezas salidas de la tierra, y las ramas eran viscosos brazos con dedos que se retorcían como gusanos, moviéndose desde la base hasta la punta. Todo lo que cogían en el mar quedaba aprisionado en sus tentáculos y ya no podían soltarse.
La princesa se detuvo asustada ante aquellos monstruos. Su corazón latía violentamente y estuvo a punto de huir, pero se resistió al recordar al príncipe y la posibilidad de un alma humana. Se recogió su larga cabellera y juntó sus brazos junto a su pecho para que aquellas cosas extrañas no la pudieran tocar. Entre los garfios de algunos, vio blancos huesos de náufragos. Otros chupaban timones y restos de navíos, y lo que más la horrorizó fue la succión de una pequeña sirena que se había cogido y estrangulado con uno de aquellos monstruos. Enseguida siguió a un sitio pantanoso, donde silbaban enormes serpientes, entre las cuales se lanzaba una casa construida con esqueletos de hombres ahogados. Ante ella permanecía sentada la bruja, que daba de comer a un sapo en la boca, como los hombres hacen con los canarios. «No sé qué deseas», dijo la bruja del mar. «Es una locura, pero se cumplirá tu voluntad. El mal será para ti, bella princesa. Has de abandonar tu cola de pez y sustituirla por dos piernas, como las que usan los hombres para andar. Si quieres que el príncipe te ame y obtener con su amor una alma inmortal». Y lanzó tan estrepitosa carcajada que el sapo y las serpientes cayeron al suelo. «Has llegado a tiempo, pues desde mañana, al salir el sol, ya no te hubiera podido servir en todo un año. Voy a prepararte un brebaje y antes de que el sol se levante, subes a la superficie y sentada en la orilla, te lo bebes. Entonces tu cola se partirá en dos, convirtiéndose en lo que llaman piernas los seres humanos. Pero eso te producirá un gran dolor, como si una afilada espada te rajase por la mitad. Todos confesarán que no han visto muchacha más bonita. Estarás llena de gracia y ninguna danzarina competirá en agilidad y ligereza con tus movimientos. Pero a cada paso te parecerá que pisas un cuchillo y que te sangran tus pies. Si estás decidida a soportar esos sufrimientos, te ayudaré». «Lo estoy», dijo la sirenita con voz temblorosa, pensando en el príncipe y en conquistar su alma inmortal. «Pero ten cuidado», prosiguió la bruja, «que una vez hayas tomado figura humana, ya no volverás a ser sirena ni podrás bajar al fondo del mar, donde está el palacio de tu padre. Y si no conquistas el amor del príncipe, de modo que por ti olvide a su padre y a su madre, y se una a ti en cuerpo y alma hasta que el sacerdote los una como marido y mujer, no tendrás una alma inmortal. Al día siguiente de casarse él con otra, se te romperá el corazón y te reducirá a espuma de mar». «Lo acepto todo», dijo la sirenita como una muerta. «Pero me has de pagar, y no es una friolera lo que te pido por mis servicios. Tienes la voz más bonita que se oye en el fondo del mar, con la que seguramente habrás pensado en cantar al príncipe. Me la has de dar, pues el brebaje que te daré la he de preparar con mi propia sangre para que tenga la fuerza de una espada de dos filos». «Pero si me quitas la voz», dijo la sirenita, «¿qué me quedará?» «Tu hermosura incomparable», contestó la bruja, «la gracia de tus movimientos y la elocuencia de tus miradas. Con estos dotes puedes conquistar el corazón de un hombre. ¿O te has acobardado acaso? Saca la lengua para que te la corte en pago de mi bebida». «Está bien», y la bruja puso al fuego un caldero para preparar la poción mágica. «Ante toda la limpieza», dijo la hechicera fregando el caldero con un manojo de culebras que sacó de un cajón. Luego se hirió el pecho y dejó verter su sangre negruzca. Se levantó un vapor espeso que formaba las más fantásticas figuras, tan horribles que cualquiera se hubiese espantado. A cada ingrediente que echaba la bruja, hervía este con ruidos raros que parecían el llanto de un cocodrilo. Por fin el líquido quedó claro como el agua. «Aquí lo tienes», dijo la bruja y cortó la lengua de la sirena, que desde aquel momento fue muda. «Si los pólipos quieren cogerte cuando atravieses mi bosque,
Le echas una gota de este líquido y bastará para que sus brazos y dedos salten en mil pedazos. Pero la sirenita no tuvo necesidad de aquello, pues ante la vista de aquel líquido se alejaban horrorizados. Se quedó contemplando el palacio de su padre. En la sala de baile las lámparas estaban apagadas y todos dormían. No quiso verlos, ahora que sabía que se iría y los abandonaría. Les lanzó un beso a sus hermanas con la mano y subió nadando por el oscuro azul del mar. Aún dormía el sol cuando llegó ante el palacio del príncipe y tocó la magnífica escalinata de mármol. La sirena se bebió el afilado y ardiente brebaje y sintió hundirse en sus tiernas carnes una espada de dos filos. Se desmayó de tanto dolor y quedó como muerta. Cuando el sol se levantó sobre las aguas, despertó y sintió el dolor de su carne lacerada. Pero ante ella, el hermoso príncipe, mirándola con sus preciosos ojos negros, tan fijamente que ella tuvo que bajar los suyos, y vio que ya no tenía cola de pez. En cambio, poseía las piernas más bonitas que una chica pudiese desear. Pero al verse desnuda, se apresuró a taparse con su hermosa cabellera. El príncipe le preguntó que quién era y cómo había llegado, y ella le mandó una mirada de inmensa dulzura velada en tristeza con sus profundos ojos azules, porque no podía hablar. La cogió de la mano él y la llevó al palacio. A cada paso que daba, como le advirtió la bruja, parecían pisar puntas de aguja y cuchillos afilados, pero lo sufría con alegría y caminaba con la ligereza de una burbuja de jabón al lado del príncipe, quien como todos los demás admiraba la belleza y la gracia de sus movimientos. La vistieron con finísimas ropas de seda y era la principal belleza del palacio, pero era muda y no podía cantar ni hablar. Hermosas esclavas vestidas de seda y oro vinieron a cantarle al príncipe, que él, sonriendo, encantado, aplaudía, especialmente aquella que cantaba más bonito que todas. La sirenita, triste de la pena, sabía que ella podía cantar incomparablemente mejor que aquellas. El príncipe, encantado con su hermoso hallazgo, siempre quiso tenerla a su lado y la dejó dormir ante su puerta en un gran almohadón de terciopelo. Mandó a que le hicieran pantalones para que le acompañase a sus paseos a caballo, y trotaban por los bosques disfrutando de las hermosas vistas. Subió con el príncipe por las escarpadas montañas y aunque sangraban sus pies de modo que los otros no podían ver, ella le seguía sonriendo. Por lo mientras de las noches, mientras todos dormían, la sirena bajaba a la escaletina de mármol para refrescarse los pies bajo el agua. Una noche subieron sus hermanas nadando cogidas del brazo, cantando melancólicas tonadas. Le contaron de la pena que les causaba que ella ya no estuviese con ellas. Desde entonces subían a verla cada noche, y una vez a lo lejos pudo ver a su abuela y al rey del mar. Cada día quería más al príncipe, y ésta la amaba como se ama a una muchacha bondadosa y encantadora, pero nunca tuvo la menor intención de hacerla su esposa. «¿No me quieres más que a las otras?», parecía decirle con los ojos cuando él la abrazaba y la besaba en la frente. «Sí, tú eres mi predilecta», dijo él, «porque tienes más corazón que todas, me amas mucho y te pareces a una muchacha que vi un día y no he vuelto a ver nunca más. Cierto día naufragó mi barco y las olas me arrastraron cerca de un templo. La más joven me encontró en la arena y me salvó, pero solo la vi dos veces y es la única muchacha del mundo a quien podría amar. Pero tú eres semejante a ella y viéndote noto que borra su imagen de mi corazón». «No sabe que yo fui quien le salvó la vida», pensó la princesa. «Está bien, estaré con él y lo amaré y le cuidaré y le ofreceré mi vida siempre y cuando él me lo permita». Pero no tardó en correr el rumor de que el príncipe se iba a casar con la hija del rey vecino. «He de ir», le dijo el príncipe a la sirena, «he de visitar a esa doncella, ya que mis padres me lo han dispuesto, pero no me obligarán a casarme con ella. No podría amarla porque no se parece a la hermosa doncella del templo como tú. El día que decidiese tomar a una mujer, tú serías la preferida. Oh, mi mudo hallazgo de mirada elocuente», y besó sus labios de coral y le acarició la hermosa cabellera.
Y así embarcaron al país vecino. Por fin llegaron. La sirenita que ansiaba ver a la novia tuvo que confesar que nunca había visto un ser tan adorable. Tenía una piel blanca y lindísima. Bajo sus negras y largas pestañas sonreían unos nobles ojos de azul profundo. «¡Tú eres aquella!», exclamó el príncipe, «la que me salvó cuando estaba medio muerto en la arena». «¡Ah, qué feliz soy!», volteó y le dijo la sirena. «Mi más ardiente deseo que jamás hubiera atrevido a esperar se ha realizado, y tú que me amas más que a nadie, has de alegrarte de mi felicidad». La pequeña sirena besó sus manos y sintió que su pecho se rompía. La boda del príncipe le acarrearía la muerte y su cuerpo trocaría en espuma de mar. Llegó el día de la boda y la sirena, vestida de seda y oro, sostenía la cola de la novia, pero sus oídos no llegaban a la música de triunfo, ni los ojos veían la ceremonia, pues solo pensaba en la noche de su muerte y en todo lo que había perdido por aquel hombre. Afilados cuchillos se encajaban en sus pies, pero ya no sentía aquel dolor, pues el de su corazón era mayor. Sabía que aquella era la última noche que pasaba al lado de él, por quien abandonó su casa, su familia, perdió su voz y sufría diariamente penas sin fin, de las que él no tenía ni la menor idea. Era la última noche de respirar aquel aire que él respiraba, de ver el mar inmenso. La sirena solo miró al horizonte esperando la llegada del mañana, con la cual se iría su último aliento. De pronto vio a sus hermanas que se acercaban entre las ondas, pálidas como ella misma y sin mata de cabello que les flotase en el viento, pues se lo habían cortado. «Se lo hemos dado a la bruja, con objeto de que nos ayude a que no mueras esta noche. Nos ha dado un puñal que tienes que atravesar por el corazón del príncipe y cuando su sangre salpique tus piernas, volverás a adquirir tu antigua forma de sirena. Date prisa, él o tú han de morir antes de que salga el sol. Mata al príncipe y vuelve con nosotras. Date prisa, mira aquella banda rojiza en el horizonte. Dentro de poco saldrá el sol y morirás sin remedio». Y lanzando un hondo suspiro, desaparecieron bajo las olas las hermanas. La sirena apartó el cortinaje de púrpura de la tienda y vio a la encantadora novia durmiendo sobre el pecho del príncipe. Se acercó y lo besó en la frente. Alzó la vista al cielo por donde se iba extendiendo la aurora. Por un instante, el puñal fulguró en la manita de la sirena, pero de pronto lo arrojó a las olas del mar que se tiñeron de púrpura en el punto en el que cayó, como si se brotaran de las aguas un chorro de sangre. Miró por última vez al príncipe con ojos sombríos y de un salto se tiró al agua, donde sintió como su cuerpo se le devolvía en espuma. ¿Y ustedes habrían hecho lo mismo por amor? Déjenmelo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este cuento. Si quieren más contenido así, los invito a que se suscriban, me dejen sus comentarios abajo y le den me gusta a este video. Les dejo todas mis redes sociales, mi nombre es Ana y recuerden, nada mejor que un helado oscuro para contar. Bye.